¿Qué demonios había pasado allí? No importa, ya lo averiguaremos. Hay que llegar hasta la torre de radio. Alto. ¿Oís eso? Sí, parece que Jean no ha venido sola. ¿Esto qué es? Los cabezalatas de Jean atacan al enjambre. Caray, nunca pensé que estaría del lado de los Divis. ¡Hey, cabezalatas! ¡Intentamos ayudar! Será el último, por ahora. Venga, pues vamos, vamos a abrir torre esto de radio. Ahí está, la torre de radio, justo delante. Vale, ¿qué le pasó al robot de Jean? Creo que ese Pouncer lo pirateó con las púas. ¿Y cómo lo hizo? ¿Un campo bioeléctrico? O algún tipo de canal iónico vinculado al voltaje. Ah, sí. Tiene bastante sentido. Ah, ¿sí? ¡Ah! Ah, por aquí no. Hay que buscar otro camino. Hay una fábrica delante. Vamos a acercarnos. ¡Un nido! ¡Pues acaba con ellos! ¡Estoy de tu lado! ¡Y adiós! ¡Hay más! ¡Chicos! ¡Un espión! ¡Atrás, a cubierto! ¡Suppressor! ¡Entendido! ¡Siguiente! Thank you.
próxima vez. ¡Un nido de alambre! Creo que en la puerta. Vale, despejado. Vamos a entrar en la fábrica antes de que aparezcan más. ¡Ah! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Munición! ¡Echadme una mano! Vaya, mirad, una vieja fábrica de centauros. Con que antes ibais en esos, ¿eh? No estaban mal. Un poco estrechos y se rompían todo el rato. Pues suena bastante mal. Ya, puede, pero hacían su trabajo. ¿Dónde está la salida? ¡Cuidado, drones! ¡Me han dado! ¡Tenemos un dron de élite! ¡Oh, mierda! ¡Otro Escion! ¡Mira lo que he encontrado! Esto se acabó. Busquemos una salida. Bien, munición. Más vale pertrecharse de munición. ¿Crees que la necesitaremos? Sí, salvo que tu Lancer sepa fabricar balas. Oye, parece que funciona.
La torre de radio estará en lo alto de esta loma. Y seguro que llegamos sin contratiempos. ¡Un nido de drones! ¡Joder! ¡Una torreta! ¡Ahí están los contratiempos! ¡A cubierto! ¡Otro más! Listo. Papá, ¿preparado para hacer esa llamada? Desde siempre, detrás de ti. Espera aquí. Oye, papá, aguanta. Dile que vamos a necesitar más que un par de Lancers y... En serio, los robots harán más mal que bien. No te preocupes. Se le ocurrirá alguna locura. Siempre lo hace. Nos rodean. ¡Qué susto me has dado! Lo siento. Ya vienen los refuerzos. ¿Cuánto tenemos hasta que llegue? Lo suficiente como para necesitar esto. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero tenemos tiempo para joder al enjambre hasta que llegue. A juzgar por el ruido, atacarán en cualquier momento. Por eso nos atrincheramos aquí.
¡Cuidado! ¡Vienen por delante! ¡Tenemos un espión! ¡Mierda! ¡Bouncers! ¡Vamos, cabronazos! ¡Venid a buscarnos! ¡Los estoy destrozando! Ese no va a ser el último. Construid lo que podáis antes de que vuelvan. ¡Tíos, tenemos raptores! Thank you.
¡Ya mismo voy! Con el fabricante. Muy bien. Tenemos que encontrar otro sitio. ¡Enjambre a la derecha! ¡Oh, mierda! ¡Un espión! ¿Cuánto le falta para llegar? ¡Nada! Solo tenemos que aguantar un poco más. ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Vamos al punto de encuentro! Mira qué bien, todo parece despejado. No,
no, no, no. Tienes que dejar de decir eso. En serio. ¿El qué? Lo de despejado. Vamos, creo que nos estás gafando. Será una broma. Pues no. Desde que empezó esto, ¿alguna vez ha estado despejado, de verdad? Normalmente diría que eso de los gafes es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. Mirad a vuestro alrededor. Está despejado. Marcus, venga, tío. Sí, papá. Como que me han convencido. Escuchadme bien. Si de verdad os he gafado, me encargaré de solucionarlo. Y ahora, al punto de encuentro. Dijo que nos esperaría en esa intersección. Algo grande se dirige hacia aquí. ¡Eh, Marcus! ¡Nos has gafado! ¡Buen trabajo! La verdad es que no lo creo. Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con gilipolleces. ¿Qué pasa? ¿No me llamas? ¿No me escribes? ¡Eh! ¿Quién te quiere, Marcus? ¡Woo! ¿Cuánto tiempo, Cole? Ya te digo, unos 10 años. ¿Os acordáis de James? Sí, aunque lo recuerdo más canijo. A tu lado todos somos canijos, tío Cole. Tío Cole, perdona, ¿no te hice suficientes regalos cuando eras un crío? Sí, de hecho, estoy hasta el gorro de tus juguetes. ¿Sus juguetes? Kate, Dell, os presento a Damon Baird, jefazo de DB Industries, cuyos robots llevan las 20 últimas horas queriendo matarnos. Tranquilo, ¿hablas de los DB asesinos? Es cosa de Jean, no mía. Pues todos ellos llevan tus iniciales. Dime si algo de esto te suena. La CGO te considera desaparecido desde hace 6 meses. Y aún así, nadie te arresta. Ah, y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y entonces, mágicamente, aparece un transporte robot y os pide que subáis. Por favor, papá. ¿Pediste a este capullo que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es gracias. ¿Seguro que puedes controlarlo? Si supieras el día que hemos pasado, no preguntarías eso. JD va en Jack Jr. Que uno de vosotros coja a Betty segunda. Así que han vuelto. Y de verdad. Los echaba de menos, no sé, de un modo raro y absurdo. Ya te comprendo. Nuestro transporte. Aquí estoy, guapetones. ¿Estamos listos? Dime que tu mujer quería participar. Sam y yo no estamos casados. Amiguita especial sería más exacto. Y ella ha insistido en venir. ¡Hey, niños! ¿Me oís desde ahí? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, una cosa, tío Bert. No te retrases. ¿Hemos aguantado bien, verdad, pequeña? Sí, nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, JB, el único tío que no querías que te ayudase es el mismo que al final nos ha ayudado. No me dirás que no es irónico. ¿Sabes qué? Que sí, es irónico. ¡Ah! ¡Lo sabía! Chavales, hay un montón de esos capullos entre la presa y vosotros. Gracias, tío Bird. De nada. ¡Mierda! ¡Un transporte! Los mechas tienen sistemas de puntería remota, apuntar donde sea.
que darle fuerte. ¡Pedido el ataque aéreo!
presa está ahí delante. ¡Quitar esa rueda!